ding dong, ding them bells are playing loud and clear. ¿Es el fruto de país? Sí. ¿Está conectado el micrófono? ¡Vamos, bien! ¡No! ¡Arranquen! ¿4.430? Quiero 2 kilos, por favor. Ya, ya. Sí. Y llevar chía por si acaso. ¿Cómo está? Mira, banana y chips. La chía. 6.90 de 100 gramos. Ya. De aquí voy deshidratado. Sí. Mango deshidratado. El dati, este es como el reemplazante de lo dulce. Es como para ocupar, si quieres endulzar algo sanamente, ocupa el dati. Que son bastante buenos. Sí. ¿De sabor? No, nunca he probado, no sé cómo es. No sé de propiedades, pero dice que de sabor es. Ya, dame 200 gramos de amapola azul. ¿Esta? Sí. ¿Cuánto? 200 gramos. ¿Rápido? Amapola azul. ¿Amapola? Que por ejemplo cuando hacía un pancito lo eché de arriba, entonces quebraje y se ve espectacular. Aprovechar de hacer especia. Me acordé del arroz que nos daban de arroz. El arroz oriental. Arroz exótico. Voy a llevar chía también, porque ese, la chía es el representante del huevo de los veganos, porque te da esa sensación de baba. Se remoja y te da esa baba. ¿300 de chía? ¿Qué más? ¿O banana? ¿Cuántos kilos? Voy a querer nueces, almendra. Allá tengo el kilo 9.008. Y a granel te sale 12.000. Ah. ¿Pasas te gusta? ¿De pan de bajo? ¿Eh? No, ¿te gusta o no? ¿O le echamos dátil? No. Ah, oyemos cranberry, pues mira, se ve más rico. Ya. ¿Ves todo cranberry? Gracias. ¿No voy a comprar frente a lo que viene a vender? Huevo de mala calidad. ¿Y cómo está esta nuez? ¿A cómo está la nuez? A 10.000 kilos, 5.000 y 1.000 pesos la bolsita. Ya, gracias. Ya, pues estamos en fin, pues. Buscando cosas para los vlogs más. Sí. Ojalá que me escuche yo. No sé si te escuchas. Tienes que hablar cerca, más cerca del micrófono. Claro, te llamamos.
¿Y ahora dónde vamos? Ah, al auto. Ah, ya. Ah, pero creo que es una MX, pero. Pero está por los senderos. Esa agua, ¿qué es lo que es? ¿Qué sale los caminos? Los caminitos 10.000, eso sí vale. Y se los manda a las grandes, son de dos plazas. Ah, oh, qué bonito. Vamos. Ok, dar la vuelta a la tienda. Mira la combi navideña. ¿Cómo te vas a ver la funda? Funda de cojines. ¿A cómo están? A 2.500 cada una. Gracias. Igual. 5, 10. Serían 12.500. Así hay una nomás. No sé si hay más. Compra esa. Oye. Pues compremos dos por último, así como regresamos. No, que no, no. Ah, ya. Yeah. Bueno. Pero no dos iguales, pues. Sí, pues. ¿Dos iguales? Sí, porque son 5 cojines, entonces si compráis, tienes que comprar 2 o 3. Feliz. ¿Dos? De ahí, cómpralo. ¿Dos igual? Me enamoré. Me encantan los Budas. Cuando hagamos un house tour, vamos a mostrar cuántos Budas tenemos en la casa. Mira la cabeza, qué bonita. Ese vale 22. Bueno, está cara. La cabeza vale 30, 29.990, no está cara. Por el tamaño que es. Qué linda la Sagrada Familia, mira. Ya tenemos una así. Te estoy diciendo que es linda solamente. Ya, ahora sí, vamos. Así decía del toque. ¿Toque de qué? Del losado a la cabeza que tenemos. Ah. No, la otra vez compré y. Y dos de estos. Ese y el de abajo. Bueno, es que tiene verde, no creo amarillo. Esa, mami. Ya. Yeah. Ahí estamos, ¿cierto? Sí, gracias.
Hay caleta, ahora mira, vale. Porque se sale siempre escaso, es verdad. Sí, pues sí, la gente viene a comprar cosas pesadas. ¿Va a ir un carro por si acaso? No. Vaya, vamos a ver. Si vienen. No. Claro. Esto es muy pesado. Me encanta, a mí no me gusta, a mí me encanta. Ay. Qué hermoso, concha palote. Un mosquito ahí. Claro, una piña colada. Qué bonito, 10 lucas. Pero para allá, pues. ¿O tienes miedo? Que voy a la taza, mira. Mira, que voy a la hechura. Costura va para el, los dos para adentro y es doble la tela. ¿Cuánto sale? No tiene precio. ¿O son muy chicos? Este yo creo que ¿por qué? Transparente. Más, pero para toalla, ¿qué peso? Puede ser. Además que ahí está el peso que te aguante cada uno. Ah, pues las toallas son normales. ¿Voy a cojo yo el carro y tú vas grabando? Bueno. Ah, bueno. ¿Está el micrófono prendido? Ahí ya. Ya. Voy a ponerle tanto color. Tiene que meter la botella del agua. Con el colchito grande esa. ¿Qué valor tiene? ¿2500? 2350. Ay, qué bonito. Son diferentes, sí. Son de 440 en medio y son más grandes. Esa vale 2770. Ah, no. De arriba. ¿Llevamos una? Bueno. Como para hacer una limonada cuica, así con torraja de. Con torraja de limón. Con torraja. ¿Y cómo se dice? ¿Torreja? ¿O torraja? Lámina, no sé. Slice. Rodaja. No torraja. Rodajas de limón. Vamos al lado un ratito. Sí, al lado. Las plantas parecen, ¿no? No.
No echamos la... Ah, pero viene acá una... Viene una... Ah, un perchero. ¿No está Navidad con descuento? ¿Qué son? Ah, son papás. Qué clarito se ve. Un millón de pesos. Qué boleto. Qué grande. 30 lucas. ¿Está el micrófono vendido? No. Vamos a mirar el agua de Guma. Yo tengo un regalo de amigo secreto. Mira. ¿Cuánto viene? 3, 6, 7. Cubito los colores, mire. Igual 8.000, o sea, 7.890. Esta es de la Wonder Woman también. Esta es como para la más osada y esta es como para la más señora. Helpo. Le damos ya a los niños. ¿Qué se pasa el lettering? Sí. Llévalo. Po. Y serán diferentes puntas. Qué bonito el. Sí. Así yo te decía hacerle a la pizarra que compramos con. Acá están. Aquí está el Dog Show. Pero. ¿No? Dog Show. ¿O qué dije? Pedigrí. Pedigrí está ahí al fondo. No, no, ahí está roca. Vale, 1.390. Ahí te lo pediré, po. 1.150. ¿Cuántos gramos son eso? 280. 315, vale 1.390. No. ¿De carne? Sí. ¿Uno para cada uno? Para marca, o sea, para un tipo de raza de perro. ¿Tan barato? No, como esto. 100 gramos. El pouch, 500 gramos. A otros vale lo mismo, 1500. Este vale 9.50 y son 250 gramos. ¿Lo queréis cambiar? Y llevamos 6. Y el Master 2 del Master 2 de la que come. Pero no, pero lleva el trepo. Adultos carne. Una sola carne. Entonces lleva 3 de pollo. Ah. Mírala. Son desechables. Y para germinar, pues. Después son de cartón, se deshace. Echáis la semilla nomás hasta que te quedes la mata para trasplantar. Mira qué bonito el rojo. Los chocolates se ven como cuicos. Ahí son como gotitas.
bloquecitos. Ah, míralo. Mira, un regalo barato. Mira, se puede colgar el árbol. 1790. Sí, bueno. Mira. Hay que comprar un chocolatito para echarle al... al frasco del café. No, que de los que compré yo de los Nestlé venía como un surtido de... Pero quedan como cuatro. 1500, un... El hueso. ¿Cómo estaba puesto? Esa es la taza que tenía la Kate, la casita de Kate, con la K. Mira. Ahí. La encontramos. Ay. Ah, qué bonito para el baño, para poner los algodones y los cotones. No sé cuánto sale. ¿Y qué no es de aquí? Estos son los que compramos para la estación de café, pues ya están a 1990. ¿No nos faltan? No, estamos bien. Estos son, este también que compré, pues este por aquí es para echar las cápsulas que ya están, que sacamos de la cafetera. Y están a 990. Esto también es un buen regalo porque gastáis lucas en el frasquito. Le echáis un poco de tierra, buscáis una suculenta que hay en todos lados suculenta ahora y hacéis un regalo por 1000 pesos. Mira qué bonito. Tiene borde. Mira, este tiene como sprinkle. Los cuatro valen 3 lucas. Está barato. Esos son los filtros para el agua, parece. Son filtros para agua. Mira qué bonito. Hay un camino. Un sendero. Déjame. Qué bonito. Mide 35 de ancho por 1,90 m de largo. Es súper largo. Por 5 lucas. Y está súper bien hecho. ¿No venderán servilletas de tela? ¿Y esto qué es lo que es? Lo mismo. Mantel, no dice mantel. Mira, y está en ese color. Ahí este se podría ocupar por los ambulados, por ambos lados. Sí. No está caro. No, entonces, ¿eh? Pero me gustó más el diseño de esto. Parece esas pañoletas. ¿Te acabas de dar como las pañoletas que se usaban? Los rockeros que usaban la pañoleta. ¿Las bandanas? Ah, esto, mire. ¿O no? Es para lo que uno hace siempre con el paño de cocina, normalmente. Este es como especial para poner los vasos y para poner los estilos. Es grueso, ¿veis? Que es como una alfombrilla. Entonces absorbe la y no deja manchados los vasos. Ok, voy a la bandeja. Ah, sí, está caro. Mira, voy a la bandeja. Qué grande. 15 lucas una bandeja. Mira qué bonito, un servilletero. Es como el mismo estilo de la... Sí. Caro, sí, pues. 6 lucas, 11 billetero y la bandeja vale 15. Mira, para. Este es un buen regalo para una persona que está iniciando en la cocina. Porque tenía un molde para hacer pan, cati y tenía bandeja. Que te sirve para hacer un brazo de reina, para hacer una pizza.
y vale 7 lucas las 3 piezas. Barato. Mira, otro regalo bonito. Barato. Es una taza de té, viene con la tapita y viene con un infusor, o sea que se le puede poner el tecito ahí. Lo bajáis infusionando el té. Y lo tapa y entonces se te mantiene caliente. Y vale 2 lucas las 3 piezas. Es un buen regalo. Lo que la gente, porque estas botellas están a lucas y son de vidrio, también es un buen regalo. Ay, ahora aquí no vamos a encontrar las zanahorias, baby. ¿Por qué no? Dije haga lo mejor. La otra, baby. Todo baby. ¿Cuánto está lo italiano? ¡Ay! 580. Una zanahoria. Veamos la lista y vamos chequeando, ¿no? Si no. Cuando partimos el canal, lo primero que hicimos fue hacer la libreta. También hecha por el señor sin rostro. Y aquí están todos los apuntes de todas las recetas que hemos hecho. Y ahora vamos a revisar qué es lo que estamos comprando. Ya el zapallo está listo. La zanahoria está lista. Berenjena. ¿Hay algún lado berenjena? ¿Eso? Ah. ¿Unas dos berenjenas? Sí, se cuesta cada una. Sí. ¿Champiñones? ¿Echamos por si acaso? ¿Una bandeja? No, pues. ¿Tamaño? Sí. Sí, es para tener, para se puede rellenar una salsa, algo. Hay que echar un pimentón rojo. ¿Cuánto? 7.90. Está barato, pero no hay rojo. Está barato. Compramos 3 por 1.500. Amarillo. De eso estaban los 3 verdes por lucas en la calle. Dije, no hay pimentón rojo barato. Ah, ¿qué eché ahí? Espinaca. ¿Esa bueno la puse? Así. Ah, sí. Por eso no lo puse. Tu la receta de tu mami llevaba chilena. Pero nosotros le... ¿Dónde dice? Para mí esta es la chilena, la costina. Échate una bonita de eso, de la otra. De esta bonita. Y pues si la lechuga es para ponerla abajo, le ponen voz de esta. Sí, porque la receta de tu mamá decía. Que en esa época no existía nada de chubes, ya, pues mira, para que hagamos comparación los precios de que habían allá en el la bodega. 300 gramos de harina, de almendra, valen 6.000 y allá estaba a 1.200 los 100 gramos. Muchas gracias. Ya. 300 gramos te saldrían 3.600. Exacto, la mitad. Por eso es importante buscar los frutos secos, todas esas cosas en la bodega. En la bodega siempre uno va a encontrar más barato. Aceitunas para la... Bueno, aceitunas. Sí, eso es para las cosas de eso.
Ah, ¿cómo están las papas? A 2500. Una vez encontré las papas en el Santa Isabel a 9.90. Cebolla nueva. Las paltas están para matar a alguien. No, si no vamos a poder llevar. ¿Tan dura? ¿Tan dura? Y lo penca de estas paltas, como las ponen duras, todas las maduran a puro golpe. Entonces cuando uno come una palta, está toda machuca por dentro y desabría. No, no llevamos palta de acá. Yo ni quería palta. ¿A poco ni quería? Secos, pasas, fruta confitada. Andábamos en busca de productos veganos y encontramos esa carne molida vegana acá en el Líder. Está a 3.500 pesos los 300 gramos. Falta el quesillo, ¿no? Oye. ¿Qué falta? El quesillo para la... Ah, para esa receta. Para tu mamá, pues. El día quesillo. Échate una cosita, o si querías hay dos, pero... Sí, de salami. No son de puesta el quesillo. Sí, porque los quesos están ahí, pues. Pasta fresca. Ajo está por atrás. Eso, crema. O a lo mejor puede estar en los refrigeradores, no sé. ¿Qué hay por detrás? ¿Qué hay atrás? La góndola de ahí. Oh, yeah. Crema. Oh, qué bonito. Mira, ven. Mira, los sprinkles son de fiesta. Pero son dorados. Encuentra. Esta es la clásica. ¿Cuál te tinca? Bueno, ya hicimos la... No, nos vemos acá. Espérate. Ya hicimos las compras correspondientes y un poco más de cosas. Se nos pegaron algunas cositas más. Ahora vamos a la casa a ordenar todo, a guardar todo. Y... ¿Plata? Dale. Gracias. Pero antes de irnos a la casa pasamos a una cafetería. Y nos vamos a tomar un heladito y el señor tiene rato a tomar un café, ya que es fanático del café. Así que mientras nosotros hacemos eso, acompáñenos, porque los vamos a dejar un ratito observando cómo sucede esta situación. Como se dan cuenta, ya llegamos a la casa y ya bajamos las cosas. Aquí está todo lo que es respecta a recetas. Así que vean los videos, por favor, ya que están hechos y pensados con mucho amor para ustedes.
Tratamos de incluir a todos, a los veganos, a los con alergia alimenticia. Recuerda comentar, darle like, suscribirte, activar la campanita. Así te dice que mañana hay un nuevo blog más. Y también están cordialmente invitados a seguirme en nuestras redes sociales. Así pueden etiquetarme, pueden hacerme preguntas, ya que recuerden que los blogmas no van con chat en vivo. Así que las preguntas y las dudas las pueden hacer solamente por las redes sociales. Por mi parte me despido, mi nombre es Carlos y esto es El Gran Sabor. Nos vemos mañana. We'll be right back.